hablamos mucho en la escuela de ser amables unos con otros. Pero, ¿qué pasa si alguien no es amable o incluso se porta mal contigo? ¿Sabes cómo responder? Una forma simple de manejar a los niños que no son amables o actúan mal contigo es no pasar tiempo con ellos. Puedes escoger alejarte de los niños que se comporten mal contigo y pasar más tiempo con los niños que disfrutas tener a tu alrededor. Tú no tienes que estar con niños que te molesten o te hagan sentir mal. También es importante aprender a defenderte a ti mismo y a tus amigos. Puedes usar las habilidades que has aprendido en tus lecciones de Second Step y decir con firmeza, para ya, o stop, o knock it off. Ya no sigas con eso. Ser capaz de mostrar firmeza y defenderte a ti mismo toma práctica y a veces puede ser más fácil si tienes un amigo cerca. Otras veces, la mejor opción es ir a pedirle ayuda a un adulto de confianza. Está bien ir a pedirles ayuda cuando lo necesites. Para eso están los adultos, para ayudarte. Recuerda que mereces que te traten con amabilidad y respeto todos los días.